Estamos en una jornada ciertamente noticiosa donde podríamos hablar y hablar y hablar y hacer los análisis, pero nos parece que hay que hacer los análisis con los protagonistas. Queremos ahondar en esto del cambio de gabinete de este día lunes. Y conversamos ahora aquí en CNN Chile con el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco. Bueno, Ernesto, ha sido una jornada larga para todos, pero hay que también empezar a sacar las conclusiones y ver también cómo está recibiendo la ciudadanía estos cambios. Los escuchamos a ustedes que dicen estar conformes, que es la palabra que más se me repite en las distintas declaraciones, al menos de los timoneles de la nueva mayoría. ¿Piensan ustedes que la ciudadanía está conforme con estos cambios que hemos visto? Hola, ¿qué tal? Un agrado de saludarte. Yo ocupo la palabra expectativa y conforme porque creo que la presidenta leyó bien lo que la sociedad estaba demandando, realizar un cambio de gabinete, ojalá lo más profundo posible y con una énfasis en mejorar la conducción política, una agenda clara sobre las tareas que se tienen que sacar adelante, donde por cierto los temas de probidad, corrupción son un factor súper determinante, pero también una buena reforma educacional, la reforma laboral, crecimiento económico, el tema de la seguridad ciudadana, no olvidando de las regiones. Yo creo que son temas muy relevantes y todo eso, por cierto, se tiene que dar con una muy buena explicación, un mejor relato y hacer una, yo diría, una, tener una actitud mucho más inclusiva, no solo con sus adherentes, sino que también con la sociedad en general. Por lo tanto, eso es lo que yo espero de un cambio de gabinete que espero que esté a la altura de las expectativas. Hay un término que me llamó mucho la atención en una de sus declaraciones ahí a la salida del Salón Mombara. Usted hablaba de que hacía falta más densidad política, que esa era la expectativa que usted tenía con este nuevo equipo político que quedó absolutamente renovado con la llegada de Insunza, la llegada también de Marcelo Díaz y, por cierto, de Jorge Burgos. Bueno, yo cuando hablo de mayor densidad política es que creo que una de las tareas fundamentales de este nuevo equipo político es dar conducción política. ¿Con quién se da esa conducción política? Primero, con sus partidarios, con los partidos, con los parlamentarios, de lo que hoy día somos la nueva mayoría, pero también tener la capacidad de dialogar, de conversar, no solo con la oposición, sino que con la sociedad. Estoy hablando cuando uno ve o va a tramitar una reforma educacional, colegio de profesores, movimiento estudiantil, o sea, tener la capacidad de conducir políticamente una agenda mucho más precisa que se haga cargo de ese ambiente de desconfianza que hay hoy día en la sociedad producto de los hechos lamentables que han ocurrido y que, por cierto, sea capaz de sacar adelante buenas reformas para el país. Yo creo que eso es, en definitiva, a lo que yo apunto más densidad, porque hoy día el país lo que requiere es certeza, el país requiere gobernabilidad, conducción. Y sobre todo en un contexto donde factores como el crecimiento económico, a mi juicio, vuelven a ser muy relevantes dentro de lo que son las certezas que la sociedad requiere. Se habla mucho de un giro al centro con este cambio del equipo político y al mismo tiempo de una apertura al diálogo con gente que sabe negociar, partiendo por el mismo Jorge Burgos, una figura transversalmente respetada por todos los sectores políticos. ¿Se está haciendo un giro al centro? ¿Se puede terminar con esto que decía el senador Walker del frenesí por llevar adelante las reformas del programa? Yo no creo que haya un giro al centro ni haya que catalogarlo de una determinada forma. Yo soy absolutamente convencido que hoy día hay un programa que requiere implementarse a través de una agenda muy potente, donde hoy día hubo un cambio, donde el tema de probidad y corrupción comenzó a ser un factor muy determinante, no solo en proyectos de ley, sino que en asumir desde un punto de vista público a una sociedad que está demandando más transparencia, más claridad y, por cierto, hacernos cargo de problemas que antes no estaban en ese programa. Por lo tanto, hoy día, cuando uno habla de dialogar más, conducir mejor, ser capaz de seducir, pero también de convencer sobre las ventajas de lo que son las reformas que se están haciendo, es porque tiene una matriz, pero tiene que también tener la capacidad de abrirse a otros actores para ser capaz de convencerlo de las ventajas de esta. Por lo tanto, yo creo que más que un giro a ningún lugar, aquí lo que hay es mejorar una conducción, explicar mejor y tener una agenda clara a dónde queremos llegar, que por cierto es lograr un objetivo superior, mejorar la calidad de vida de muchos miles de chilenos. ¿Se perdió en algún momento la brújula por parte de muchos de los ministros salientes? ¿Se pecó de soberbia? ¿Por eso no se pudo hacer esto con la gente que ya estaba? Le voy a hablar desde la sinceridad que yo creo que hay que hablar. Creo que la nueva mayoría, cuando obtuvo un gran triunfo con Michelle Bachelet, la opinión pública nos dio una mayoría parlamentaria, tanto en la Cámara como en el Senado.
Las últimas encuestas de opinión hablaban de que estamos en números cercanos al 35, 34, 30%. Eso claramente no es una mayoría. Nosotros no tenemos vocación de minoría, tenemos vocación de mayoría. Chile requiere gobernabilidad y gobiernos de mayoría. Por lo tanto, tenemos que volver, y es lo que yo espero, y me alegra mucho que la presidenta vuelva a conducir, vuelva a liderar, vuelva a tomar decisiones y con un equipo político empoderado sea capaz de convocarnos a todos nosotros a trabajar a esas políticas de mayoría, donde la reforma educacional, la reforma laboral, donde los temas de seguridad ciudadana y donde los temas, por cierto, de una sociedad mucho más democrática, más transparente y que se haga cargo de los problemas de probidad, nos den un país con estándares éticos mucho más altos. Yo creo que eso es lo que yo por lo menos espero y tengo mucha confianza que en esta tarea podamos humildemente decirle a los ciudadanos que nos dé una nueva oportunidad de intentar hacer las cosas mejor de cómo se han hecho. ¿Se podrán cumplir todas las promesas de cambios estructurales de Michelle Bachelet después de, le voy a hablar en términos del automovilismo, de la Fórmula 1, de esta entrada a pit con este cambio que se tuvo que hacer? ¿Se perderá algo de tiempo? ¿Quizás no se llegue con todas las reformas al final del mandato? Mire, yo confío en la capacidad de poder gobernar bien de la presidenta Bachelet. Y confío también en que su equipo político, que va a empezar a trabajar a partir de hoy, nos va a convocar a todos a un sueño de país. Un sueño de país en la cual Chile no puede farrearse, como lo hicimos a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, un salto con el salitre y una cantidad de materia prima que al país le dio una gran capacidad de desarrollo. Por ahí algún autor dijo, Chile un caso de desarrollo frustrado. Yo creo que hoy día Chile está en el umbral del desarrollo. Tiene condiciones estructurales para que nuestro país haya acento en la equidad, haya una mejor distribución del ingreso, pero también hayan políticas públicas que permitan que el país enfrente de una mejor manera el desarrollo. Por lo tanto, eso es lo que yo espero, y lo digo humildemente, como un actor más que quiere colocar un granito de arena para que nuestro país avance, para que en nuestro país haya mejores políticas de inclusión social, tengamos mejor calidad de lo que es la política y tengamos una mejor democracia. ¿Cuánto cambian esos días lunes, Ernesto, en el Palacio de la Moneda, en ese comité político, ahora que los interlocutores cambiaron absolutamente en cuanto a poder llegar a esa cohesión política de la cual estamos hablando? Una cohesión política donde me imagino que la sinceridad y la franqueza tienen que tener un papel preponderante más allá de los yes men o el sí señor, tener esa capacidad para poder plantear los puntos de vista e igualmente sacar las reformas adelante. A ver, mire, quiero serle, yo diría, bastante respetuoso de lo que es un momento que hemos vivido. Yo creo que el equipo político que hasta el día de hoy liderado el ministro Piñalillo, el ministro Elizalde, el ministro Arena y la ministra Rincón, hasta el día 31 de enero el balance no era malo. Se había sacado una reforma tributaria, había avanzado la primera fase de lo que era la reforma educacional, en general el término del binominal, que era a lo mejor un factor muy anhelado por muchos sectores de la sociedad, avanzaba. Se produjo un quiebre y por lo tanto yo creo que en un periodo de gobierno de 4 años hay que desdramatizar ajustes de gabinete. La propia presidenta lo ha dicho, hoy día el país vive otro escenario, tiene otro momento y por lo tanto las personas que van a asumir esto y el comité político va a tener que trabajar con otro criterio, con otro escenario, con otro contexto país. Y por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es, a mi juicio, asumir autocríticamente que también los partidos podemos hacer una contribución a mejorar la calidad de la política y tenemos una obligación de hacerlo. Es como para bailar tango, para bailar un buen tango tienen que haber dos bailarines. Y yo creo que aquí tanto el gobierno como los partidos tenemos una responsabilidad pensando en un bien superior que al país le vaya bien. Y cuando yo hablo de la certeza, de la gobernabilidad y de que el país requiere reglas del juego claro y una mejor conducción política, por cierto, que en ese comité político de los días lunes va a incorporar al gobierno, pero también a los partidos y también al Parlamento para que todos juntos hagamos una mejor calidad de la democracia. Ernesto, lo último, con franqueza, escuchábamos en la previa a Osvaldo Andrade decir que para el primer gabinete de esta segunda administración él se enteró 15 minutos antes de que iban a ser los ministros socialistas. ¿Cuándo se enteró usted de los cambios en este ajuste que se hizo durante esta jornada? Mire, yo la verdad me enteré en la mañana, cerca de las 9 de la mañana, 8:55, cuando llego al Palacio de la Moneda. Veo las personas que están previas al juramento y ahí uno se da cuenta.
Quiero decirle también de que yo respeto la forma como la presidenta ha actuado, más que la forma, lo importante es el fondo, que tengamos un mejor gabinete, con más densidad, con más capacidad, y ojalá esto sea una buena decisión, porque eso en definitiva es por el país. Ernesto Velasco, muchas gracias por estar en CNN en Alerta. Gracias, buenas noches. Buenas noches.